desde el primer día sí se ha comportado un poco raro. Creo que sí, sí se lo está tomando muy personal, pero yo le he dicho que se calme. Pues en carro no. Y pues me sacó de su cuarto, me gritó. Oye, eres... ¡Lárgate a la verga, cabrón! ¡Estás viendo que no puedo hacer pinche nada! Y pues, a partir de ese momento se me hizo interesante, pues, empezar a grabar. ¡A la p***! ¡Madre, haces tú, cabrón! Pasaron los días, seguí grabando, seguí documentando más cosas. Ya te vi, güey. Ya te vi. ¿Qué haces, güey? Pues, ¿qué estás haciendo, güey? Pues grabándote, güey, que no puedo, qué chingados. No, güey. Pues, la neta, no está chido que tengas la cámara ahí, güey, ¿sabes? O sea, son cuates y todo, pero no la chingues, güey. O sea, no mames. Que Ari le debí haber puesto harina, güey, que el comal no estaba chido, güey. O sea, no puedo ni dormir, güey. O sea, ya no me puedo cocinar nada porque siento que lo voy a tirar a la basura, güey. Que no va a quedar, güey. Y tú con la pinche cámara, güey. ¿Tienes algo de comer de aquí? No es pedir de comer, cabrón. Si se trataba de pinche pedir, cabrón. ¿Qué crees que soy rico? ¿Qué, güey? Uber Eats nunca me encuentra, además, güey. Es una porquería, güey. Estás cabrón, güey. Tienes que entender que no estoy chido, güey. Ahorita no estoy chido. No es un momento chido, güey. Si tú grabando, güey. Neta, güey. O sea, te va. ¿Está grabando eso, güey? No mames, güey, la tengo aquí, la estamos grabando. Enséñame que no está grabando, güey. Enséñame que no está grabando, cabrón. ¿Qué pasa, güey? Enséñame que no está grabando, güey. Está grabando, güey. Porque te estás burlando de mí, te estoy diciendo, güey. No está grabando, güey. Me estoy abriendo, güey. Mira. ¡Estás grabando, cabrón! ¡Estás grabando! Vi que sí estaba clavado con esta situación en serio, o sea, realmente le estaba afectando. Exacto, solo que por favor, todo en tortillas de harina. No, como que no es que sea payaso, tú no sabes qué puedo tener yo con el pinche maíz. En tortilla de harina y no de maíz. Porque estoy en un baño. Porque... Puedes ir a comprar una, o sea, le puedes decir a ese señor que dijo que se vaya a la verga, ¿eh? Y de paso te vas tú, cabrón. ¡A la verga el maíz! ¡No sé cocinar! ¡Chinga! 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 No sé, sentí que le pude haber sacado jugo a este sufrimiento que pues desde el principio lo he visto como un chiste y creo que para eso estoy haciendo este video, para que se dé cuenta que es un chiste. ¡Chinga tu madre! En esta ocasión vamos a hacer una cantidad de 6 a 8 tortillas, para lo cual necesitan una taza copeteada de harina instantánea de maíz. Vamos a revolver la harina, sabemos si necesitamos más agua o no. ¿Y por qué no se pega? ¿Y por qué no se pega?
En el comal quiere decir que nuestro comal es... Sí, pero se te va a pegar. Empieza a arrugar ligeramente. Exacto, ¿y qué? ¿Cómo? ¡Ay, esa madre es de puto plástico, a la verga! Sí creo haber dado lo mejor de mí, güey. Como lo veas, güey. Y nadie me puede venir a decir, güey, que pinche no lo intenté, güey. ¿Sabes, güey? ¿De qué hablas, güey? ¿De qué hablas? ¿De qué vas hablando, pendejo? Es neta, güey. O sea, ya neta así de chiles, güey. Es neta. Ya se fue, güey. Ya fue, güey. Ya fue, es una puta broma. Tú no entiendes, tú no tienes el bloqueo. ¡Pinche verga! ¡Despallé, güey! La neta. ¿Qué chingada estamos escuchando, güey? Se puso algo denso el ambiente, me empezó a sacar, empezó a llorar. ¿Tú qué sabes, güey? Te vale verga, güey. Nomás estabas grabando, güey. Era obvio, güey. O sea, era obvio, güey. Obvio que ocupaba harina, güey. Que le puse mucha pinche agua. Y tú, güey, en vez de ayudar, nomás estabas ahí grabando, cagándote la risa. ¡Qué buen pendejo amigo eres, hijo de tu pinche madre! ¿Sabes que hay una cámara aquí, güey? Te mando a chillar, madre, güey. Y me quedó claro que probablemente Pepe ya no quiera continuar con Cuidado Público.